Vamos a hablar un poquitito de lo que significa responsabilidad afectiva. Estamos con Carolina Salas, que es coach. ¿Cómo estamos? Todo bien, buenas tardes. Hola, Carolina, bienvenida. Gracias, muy amable. Los chicos conocen bien esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Porque están las escuelas, están la ESI, digo, lo manejan. Los más grandes no mucho, no sabemos exactamente de qué se trata. No, yo quisiera la definición, sí. De responsabilidad afectiva, sí. Por eso. Y como todo, van saliendo terminologías primero en inglés que después las vamos incorporando de a poco. Hay una que ha salido muy relacionada con eso que se llama breadcrumbing, que bread se refiere a pan y crumbing a pedacitos, a migajas de pan. Y hace referencia a esas relaciones afectivas que no son saludables porque uno de los integrantes está como expectante de las migajas de pan, o de los pequeños gestos de amor que la otra persona está, como quien dice, suministrándolo. Es decir, se vuelve un poco, creo yo, que es un terreno propicio el tema de las redes, ¿sí? Cuando yo pongo, qué sé yo, he cortado con una pareja, pero después de 3 meses le mando un mensaje y le digo, te extraño. Pero no pasa un te extraño, que no tengo intenciones de volver, no tengo intenciones de recuperarla, pero la otra persona a lo mejor que sí está con un sentimiento fuerte, se aferra a ese te extraño, a ese mensaje, y empieza a generar emociones que, bueno, que no son funcionales, ¿sí? Es decir, son relaciones que no son saludables. Por eso, por esa liviandad que muchas veces tenemos de emitir un comentario y vuelta al tema. Es decir, la otra persona a lo mejor también se aferra y se genera esa sensación inestable. Ver, ¿pero qué es la responsabilidad afectiva? Y yo considero que la responsabilidad afectiva es asumir no puedo definirlo con el mismo término, asumir mi parte en generar relaciones saludables, ¿sí? Es decir, yo te puedo decir 3 pasos para tener responsabilidad afectiva. El primero, el autoconocimiento. El primero, ¿sí? Es decir, yo voy a ser una persona responsable efectivamente cuando me conozco, sé lo que quiero y sé lo que me hace bien. Entonces, para cumplir ese paso autoconocimiento, yo sugiero algo tan sencillo como decir, bueno, tengamos esa habitualidad de sentarnos a tomar un café con nosotros mismos y con un papel y con un lápiz y conectarnos con lo que nos gusta, con lo, es decir, bueno, hoy, 10 de mayo, ¿qué es lo que me hace bien? ¿Cómo estoy con mi relación de pareja? ¿Cómo estoy con mi trabajo? ¿Cómo estoy con mi casa? Entonces decir, bueno, la verdad que, porque muchas veces vamos con esa inercia que nos lleva a la vida y de repente decimos, ¿a dónde estoy? ¿A dónde aparecí? ¿En qué momento estuve acá? Entonces, primero autoconocernos, parar un poco e identificar qué es lo que nos hace bien, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros anhelos, ¿sí? Ese sería el primero. El segundo es promover nuestro propio bienestar. Promover nuestro propio bienestar. Entonces, habiéndonos cumplimentado y habiéndonos autoconocido, decir, bueno, ¿qué me está faltando a mí para promover mi bienestar? Porque vuelta al tema, desde lo que son las creencias populares, muchas veces cuando vos decís, bueno, quiero promover mi propio bienestar, ah, sos egoísta. Es decir, ah, vos pensás en vos. Y si yo no pienso en mí, ¿quién piensa en mí? Es decir, es como que es cambiar un poco ese paradigma. Y a mí me encanta una metáfora para que quede bien claro este tema de pensar en mí. Cuando nos subimos a un avión, ¿sí? Supongamos que nos subimos a un avión y de repente en todos los vuelos, en todos los idiomas, en todos los países, sale el personal de la aerolínea de seguridad y una vez que están todos los pasajeros ubicados, que están cerradas las puertas del avión, empiezan a enunciar las medidas de seguridad. No sé si ustedes las han escuchado, son las mismas, siempre. No hay un vuelo que no lo digan. Los famosos gestos de la azafata, digamos, ¿no? Exacto. 2 puertas a la derecha, 2 puertas a la izquierda. Exacto. La mascarilla. Literal, la mascarilla. ¿Qué pasa? Cuando dicen esa parte, dicen, en caso de despresurización de la cabina, cámaras o mascarillas caerán sobre su rostro. ¿Qué dicen a continuación? A ver si se acuerdan ustedes. Chan. Sí, que lo primero que tienes que hacer es colocar la tuya antes de querer ayudar a alguien. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Por qué lo dirán? En mi opinión, lo que es las normas de seguridad debe ser lo más limitado. Para que sea bien específico, deben decir lo justo y lo necesario, porque si no, la tensión se diluye. Entonces, ¿por qué dirán eso? Póngase usted antes de asistir. Porque creo que instintivamente nos surge el asistir a mi acompañante. Porque si no, no lo dirían. Si estadísticamente está comprobado que siempre nos asistimos nosotros primero, no lo van a marcar.
¿Y qué pasa si yo no me pongo mi mascarilla y asisto a mi acompañante? Quizás no me salve yo ni logre ayudar al de al lado. Tal cual. Es decir, no me salvo yo ni logro ayudar al lado. Es decir, me quedo sin oxígeno y dejo de ser una posibilidad para ayudar a otro. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, bueno, promover mi bienestar, porque si yo no me proveo de oxígeno, dejo de poder asistir al de al lado. Uh-huh. Entonces, buscar esos... Perdón, Rodi, ¿ibas a decir algo? No. Termina tranquila. Estaba pensando en la pregunta siguiente. Ah, genial. Entonces, como dije, primero autoconocimiento, después permitirnos promover nuestro propio bienestar para así proveer el oxígeno. Y cada uno lo sabe, porque a lo mejor vos me decís, ay, es que yo estoy estresada. Y yo te voy a decir, mira, te anoto en un curso de yoga. Y vos decís, no, es que no es una actividad. No, pero el yoga no sabés. Es decir, pero si vos no te autoconoces, a lo mejor incorporás un tips que no es para vos. Entonces, claro. Autoconocernos y segundo, promover nuestro propio bienestar. Porque yo estoy convencida que promoviendo mi propio bienestar, aporto al bienestar social. Porque estando yo bien, puedo ser una persona responsable efectivamente. Estaba pensando mucho en esto de las migajas, porque sí. Muchas veces existe esto, ¿no? De poco autoconocimiento y estoy reclamando migajas a la otra persona. Exacto. Ahora, la otra persona sabe que me están reclamando migajas. Y ahí aparece lo que los chicos llaman hoy el famoso histeriqueo. Histeriqueo, exacto. ¿No? Empiezo a aprovecharme de la otra persona y de esa necesidad de las migajas para sacar algo de eso. O al menos me va a ayudar a sentir que hay alguien que está a mis pies. Totalmente, ¿no? Tan literal como eso. Al menos autoestima. Mando 18 TikTok. Este TikTok me hizo acordar de vos. Y se lo mando a 18. Entonces, pero la otra persona, es decir, esto yo estoy viendo si sigo vigente, viendo qué tipo de relaciones puedo llegar a encarar. Pero si la otra persona realmente tiene un sentimiento, eso le afecta. Entonces, hay, ¿no? Sí, pero yo creo que el último responsable es uno, de reclamar las migajas. Exactamente. Porque el otro podrá querer darme migajas, pero está en mí aceptar eso o reclamar eso, ¿no? Ahí viene la responsabilidad afectiva. Y ahí viene el tercer punto, que es una comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy bien, cuando yo me ocupo de bienestar y cuando hay alguien que me está mandando migajas, te extraño, viene una comunicación asertiva. Y hablando en primera persona, es decir, no, vos me mandás mensajito, no. Mira, yo siento que me escribiste extraño y nadie te impide que nos veamos. Es decir, yo siento eso. ¿Qué te impide dejar de extrañarme? ¿Qué te impide? O yo siento que esta relación son migajas que vos me estás dando. Pero es mi sensación. Yo. Y a mí no me sirve. Yo quiero otra cosa. ¿Y qué quiero yo? Ahí viene el autoconocimiento, ¿sí? Pero plantarme yo o ser una comunicación no acusadora, no juzgando, sino pidiendo, siendo concreto y firme. Mira, para mí una relación afectiva responsable implica lo que cada uno quiera decir. Asumir un compromiso, asiduidad, mensajes que sean coherentes, es decir, si me deciste extraño, ¿cuándo nos vemos? Es decir, no sé si... Claro. Me parece tan sano esto que señalás de promover el bienestar, porque lo que algunos señalan como egoísta termina no siendo tan egoísta. Porque si vos estás con otro por pena, al final estás haciendo un daño tremendo. Horrible. Preferible ser egoísta o que te califiquen de egoísta. Y no darle a la otra persona algo que no se merece. Pero por eso te digo, no es egoísmo. Para mí está complicado. Pero digo, ¿sí? ¿Ves que desde los usos de costumbre es tal cual? Egoísta. En ¿cuánta gente dice no lo voy a dejar o no la voy a dejar porque le voy a hacer un daño? Tal cual. Se va a sentir mal y vos decís... Terrible. Pero a ver... Y mientras tanto, aparte, ella se merece estar con él, se merece estar con alguien. Claro. Le quitas la chance. Ahí estás mendigando. Es decir, la otra está dándole migajas de tu amor. Uh-huh. Para que la otra persona no sufra. Pero a ver, esa persona puede estar muy bien con ella misma y vuelta al tema y desde ese lugar construir una relación afectiva responsable. Sí, si no le quitas la chance de conocer a alguien que la quiera bien. Tal cual, sí, es así. Yo creo que desde esos tres pasos, autoconocimiento, promover nuestro propio bienestar y comunicación asertiva, lo que mencionaste vos recién, es decir, acá... La idea es que cada uno, de una forma proactiva, asuma la responsabilidad de las cosas que nos pasen. Yo me acuerdo una amiga mía de Miramar, ella estuvo 5 años en una relación que ella denominó como tóxica.
Y cuando la persona vino a decirle que por favor la disculpara, que había estado 5 años dañándola, y ella dijo, ¿sabes qué? Asumo la responsabilidad que me hiciste todo el daño que yo te dejé que me hiciera. Bueno. Claro. Exactamente. Hay alguien que permite, claro. Y dije, qué fuerte, es decir, todo el daño que yo te... Entonces, lo que dijiste vos, es decir, también hay una parte de responsabilidad mía de permitir o tolerar cosas que no me hacen bien. Y ¿sabes qué? También pasa hasta en los trabajos. Es decir, cuando vos decís esas migajas, bueno, te voy a promover, sos buenísimo. Totalmente. Entonces, es como que te van incentivando y vos no sabes para qué, porque no son claros, vos no sabes cómo, no sabes cuándo. Uh-huh. Entonces, de esa comunicación asertiva, decir, ¿a qué te referís con que me vas a sorprender? ¿A qué te referís con que me vas a premiar? ¿De qué depende? ¿Cuándo va a ser esto? Entonces, poniéndolo sobre la mesa, queda claro y ya no estoy como quien dice esperando que me larguen algo, expectante de vaya uno a saber qué. Carolina, clarísimo. Ay, genial. Genia, gracias. Buenísimo, gracias a ustedes por invitarme. Se nos terminó.